Mete en skin, Aitani, pero perfecto. Ahí intentaba el agarre y le dice a Doc de Padre Santo: ¿a dónde? ¿Cómo que te querías ir sin pagar la manutención? Y tómala, tómala, tómala. Queremos castear a Meno RD y los mejores peleadores de Street Fighter 6. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos? Solo debes contestar la siguiente encuesta. Checa estas indicaciones. Entra al link que está en la descripción de este video. Completa el formulario con tu correo, edad y contesta unas simples y sencillas preguntas. Pero lo más importante es el apartado de qué creador de contenido internacional te gustaría que asistiera al Bling Raspam, donde deberás de poner solo Mancos Fighters. ¡Listo! De esa manera nos podrás ayudar para poder ser los casters oficiales del Bling Raspam 2024. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la pandilla? Bienvenutos, bienvenutos, como dirían los italianos, perrinskis. Y Rebelinski todavía sigue de farra, perrillos, no se ha recuperado. Por lo tanto, me van a tener otro día a mí, solito, aquí en estos combatazos. Pero esperamos que ya en los próximos días estemos aquí de nuevo el Perrinski y yo. Gracias a toda la banda, la pandilla que se rifó. Felicitando a Rebelinski, ahí dejando las membresías, las propinas, todo, absolutamente todo. Ya saben que es de mucha ayuda, perrillos. Por lo tanto, ya se la ayunó, güey, ya se la ayunó, güey. Y el día de hoy, perrillos, regresa al canal. No sé si ustedes se acuerdan de Aitani, esa Chun-Li en moderno que llegó hasta el top 6. Si no me equivoco, en el Evo 2023, perrillos, esa Chun-Li en moderno ahí con Aitani. Y se enfrenta ni nada más ni nada menos que a Enel, un conocidísimo ya de aquí del canal. Uno de los mejores look que hay todavía en Street Fighter, perrillos. Así es que va a estar bueno el combatazo. Vamos a ver cómo regresa Aitani. Hace mucho que no lo veíamos. A ver si sigue manteniendo un nivel bárbaro. Y lo que llama la atención, pues obviamente, es que juega con Chun-Li en modo moderno, perrillos. Así es que vámonos de uña a estas huevadas, perrillos. Y comienzo el combate. Ah, no, ahora no. Porque no está Rebelinski. Y venga, perrillos, comienza ahí el ataque de Enel. Mete en skin, Aitani, pero perfecto. Ahí intentaba el agarre y le dice a Doc de Padre Santo: ¿a dónde? ¿Cómo que te querías ir sin pagar la manutención? Y tómala, tómala, tómala. Así todas las mamás luchonas deberían de ponerse al tiro al papá que no les da dinero. ¡Uy, terrible! Ahí lo de Aitani, ¿eh? Ojito con Aitani, que el True Loop le funcionó y se fue al averno. Y después viene con el Punish Counter ahí. 17-23 hits ahí de parte de esa Chun-Li. Y otra vez, lo quiere blanquear como blanquear con Cloralex, perrillo. Pero no, nene. Intenta Enel, ahí los parry. Aitani nuevamente con el Punish Counter, la Spinning Bird Kick. Y parece que se lo quiere llevar Aitani. Aguanta vara, Aitani. Todavía sirve ahí con la patadita. Después el rollito, abre perfecto Enel. A Memphis, a Ohio, a Cincinnati, a Denver, a Colorado, a donde sea, pero lejos de la derrota. Y vamos a ver, se viene en él, está en burnout Aitani, se va a salir rojito con este Chun-Li, perrillos, que se lleva el primer punto. Y ya sabemos que aquí el control moderno rifa, control moderno forever and ever. Desde la cuna, perrillos, desde la cuna. Y Aitani demostrando que tiene buen nivel, que tiene con queso las quesadillas, que hay de papa, de chicharrón, de picadillo, de adobo, del que quieras, padre santo. Y ahí están en mitad de pantalla, comienza con el dateo, están con los neutrales, ahí a todo lo que da. Intenta abrir en él, pero no, quedar en positivo, pero tampoco. Y después echa para atrás, avienta los chocuken. Ahí, ese Chun-Li intentaba allí el agarre y el trunk escape ahí por parte de él. Se acerca, counter
hit para que no pueda continuar con el ataque. Después con el overhead hace el cross perfecto, pero quien está más que perfecto es Aitani. Ahí con el perfect parry, pero no, nene, no, nene. Rodillazo en la tatema. Y esto es para Enel, que no le gustó perder ahí el primer punto, perrillos. Y se lleva este round. Quiere empatar la situación. Vamos a ver si lo permite. Pero Aitani mostrando cosas muy agradables, perrillos. Cosas ahí agradables a la vista. Y para que vean que el control moderno rifa para el que está rifando. Y es unos vergazos. Es Egner, le dice en él. Tengo una rifa, tú tienes todos los boletos y son puros vergazos ahí. En él lo tiene, lo mete en esquina nuevamente. La va a dejar de mala manera, está en esquina, va a intentar ahí el agarre, se sale a Itagni, esto ya lo viví, pero no, nene, la patada de bula. Superarte in your fucking face y vamos a ver si le va a alcanzar. No es suficiente, pero lo va a dejar de mala manera. Se viene Aitani, los dos están en burnout, pero está un pixel. Intenta abrir Aitani, ya le abrió. ¡Qué clase de combo! Cerca la bala, perrillos, lo que estaba haciendo Aitani. ¡Terrible, amigo! ¡Terrible! Lo que estaba haciendo Aitani, pero ahí se equivoca. Nadie es perfecto. Ni tú, Aitani. Pero si sacas las chidas, los mamalonas. Spinning Bull Kick a todo lo que da, perrillos. Pero ya vieron que si son mancos como yo, pueden utilizar el control moderno. Y si no me creen, vean el poder que tiene Aitani. Como está ahí con Tokio. Saca los parries, pero también en él quiere llevarse el primer round, perrillos. Intenta ahí con el mix-up. Perfecto. True Escape de parte de Aitani. Después intenta. Los dos se tantean en mitad de pantalla. Abre. No, nene. Ahí el Shimmy. Porque le dice: Te traigo finto. Pero no le gusta a Egnel. Y se invierte en los papeles ahí. Clashito de counter hit. Después viene la presión infinita de parte de Enel. Vamos a ver qué va a hacer Aitani. Pues nada, porque se lo llevó Enel. Cosa y loco, ¿sí, perrillos? Pero muy bien Aitani, la verdad, no le puede envidiar nada a nadie, ni a Ballmaster, ni a Goichi, ni a Moke, ni a cualquier otra Chun-Li, perrillos. Pero vámonos, continúa, se viene Aitani, lo mete en esquina, ahí la patadita, se sale perfecto, counter hit ahí con 6 de regalo, pero en él contraataca y otra vez el superar de nivel 3, perrillos. No va a ser suficiente, obviamente le falta mucho camino por recorrer, pero lo va a dejar en esquina. Ahí en burnout viene la presión de parte de Enel. ¡Aguanta vara! ¡De la nada, Aitani! Aplicando la tristilla, levantándose, perrillos, con el super art. Y esto le alcanza, últimas instancias, últimas consecuencias, perrillos. Vamos a ver si le alcanza Aitani, o en él se lo lleva. Aitani o en él, Aitani, ya abrió Aitani, spinning bird kick. Nuevamente en mitad de pantalla, ahí las pataditas a todo lo que da, subiéndolo hasta la cara, in your fucking face. Y ojito que intenta, ya le abrió, se lo quiere llevar a Aitani, punish counter, no nene, hashtag hoy, no nene, true escape ahí para que no pueda continuar con el ataque. Y vamos a ver, rompe con el super art. Ojito que se viene en él. En él tiene la ventaja, tiene más vida que Aitani. Aitani tiene que hacer la umbrada máxima. Vamos a ver si lo consigue, perrillos. Lo quiere demostrar. Quiere decir que el control moderno rifa. Vamos a ver, intenta. Pero no, nene. Lo caza, pero estaba ready. Ready en hot como las pistas de Little Caesar. El control clásico me la pela y a dos manos, dice Aitani. Muchachos, ya lo vieron. El control moderno rifa así.
Forevo, Agnevo, Control Moderno, Borrillos, la verdad. Aitani ganándole a Enel, uno de los mejores looks de Street Fighter 6 hasta la fecha, perrillos, hasta este día que se graba el video, 20 de marzo de 2024. Enel también ahí sacando las chidas, las mamalonas. Obviamente que no puede contra Aitani, contra esos combos, perrillos. ¡Qué manera de sorprender! Por ahí un día escuchaba que decían que era muy difícil jugar contra alguien que jugaba con Control Moderno. Y se preguntarán por qué. Y decían que era porque era impredecible. Era impredecible. No sabías con qué te puede salir el Control Moderno en comparación del Control Clásico. Lo vimos aquí en dos situaciones distintas. Ahí Aitani metiendo esos super arts y haciendo la diferencia. Pero ellos, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que el Control Moderno rifa? ¿No rifa? ¿Es bueno? ¿Puede llegar hasta instancias finales? Ya lo hemos visto que sí sirve. Si no, Aitani es la muestra. Pero ellos llegó hasta el top 6, top 8 en la Evo 2023. Ahí Sol BNG también, el mexicano que llegó a clasificar a la Capcom Cup con un Control Moderno, perrillos. Así es que ustedes, ¿qué piensan? Déjenmelo aquí en la cajita de los comentarios. Yo soy El Tristillo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, perrillos. Y recuerden, no somos buenos, no somos malos, solo somos fucking mancos, mancos, mancos. Nos vemos la próxima. Bye, perrillos.